Pero sí, la primera pelea se la gané y eso fue lo que me dio bronca en su momento. Pero nada, hoy en día estamos trabajando nuevamente y esperamos que llegue la fecha, ¿no? Para demostrar eso, ¿no? Que la primera pelea la ganamos y estamos preparados para eso. Roy, mencionaste que ya está gritando, que se ve nervioso. Cuéntame tus pensamientos sobre eso. ¿De Charlo que está nervioso? Sí, él está nervioso, vive nervioso, vive gritando. Él realmente, él cree que ganó la pelea, él cree que a él lo robaron. Yo no sé qué pelea vio, ni qué. No sé, la verdad que estoy. Yo pienso en mi trabajo, en lo que estoy haciendo día a día. Y es cuestión de que llegue el sábado para demostrarlo. Ryan, a lo último dijiste que no se lo vas a dejar a los jueces, o sea que vas por un nocaut. Tal cual, sí. Vamos a ver, si se cae, se cae. Pero dijiste que no se lo vas a dejar a los jueces. Sí, voy a intentar no dejárselo, tratar de ganar con mucha amplitud o por nocaut. Ryan, si avanza la pelea en los rounds, ¿está dispuesto a cruzar golpes como de lugar para que no queden dudas en el fallo y buscar el nocaut? Tal cual, vamos a dejar No se todo, como pelea. digo siempre. Siempre salimos a dejar todo y vamos a trabajar para que la pelea no dejarse la mano de los jueces o ganar por mucha, mucha diferencia. Él dice que esto es personal. Yo, bro. ¿Qué dice de ir Could you respect? repeat the question? ¿De respect? No, yo never, no, nunca te enfrentaste a los amateurs. Así que sí, te enfrentaste. Ah. ¿Quién dijo? Está diciendo que no pasó lo Nah, de. aló, es un hijo de puta. Le gané y le metí dos cuentas, compa. Le gané y le contaron dos veces y lo eliminé del pre-panamericano. So he says that he did face him and that not only that, but he took him to the mat twice and that he eliminated him from the Pan American Games back then. So it definitely happened. Yeah. ¿Qué dice? Que él verdad dice que es personal Estados Unidos con Argentina. ¿Cómo la ves tú? Sí, Porque él sí lo sí. dice, tú lo dices, pero él dice que sí. Obviamente, obviamente que las banderas van a estar de por medio, ¿no? Pero yo, como dije anteriormente, estoy muy agradecido a este país porque me da trabajo y realmente siempre que vengo acá, la fanaticada norteamericana me trata muy bien Los latinos, y los latinos también, principalmente la claro. gente que vive acá. Estoy muy agradecido, no tengo nada que decirle. La guerra es nuestra, las banderas hay que dejarlas afuera. ¿Faltó el cara a cara? Faltó ¿Faltó el cara eso? a cara. ¿Faltó el cara a cara para una pelea de esta Faltó importancia? cara a cara. Mañana va a estar el cara a cara. Ah, bueno. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.